Hola mis amigos de YouTube, soy su compatriota sombrero de pájaro loquendero, trayéndoles un nuevo versus a este canal y en esta ocasión se enfrentarán dos mujeres con poderes similares y también muy despiadadas. Bueno mis amigos, esto es, Tanya Bond de Gurechaz contra Fubuki, la ventisca del infierno contra el demonio del Rin. Esto se va a poner feo. Bueno, como muchos ya saben, voy a dividir este video en 4 apartados. 1. La historia, donde diré la historia de ambos personajes. 2. Habilidades, donde diré quién tiene más probabilidades de ganar. 3. Batalla, donde diré una historia donde ambos tengan motivos de matarse uno al otro. Y 4. Por último, la conclusión, donde diré por qué gano ese personaje y no el otro. Pues bueno, comencemos. Primero hablaré de Tanya, historia, pasado. En el año 2013, en lo que se podría llamar nuestro mundo, él era solo un asalariado común que trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos. Su trabajo consistía en despedir a las personas, y se lo muestra haciendo su trabajo de manera eficiente, sin empatía por las personas que despidió en nombre de su compañía. Un día después de despedir a alguien por incompetencia, en el camino de regreso a casa después del trabajo, fue asesinado por el ex colaborador vengativo, empujando al asalariado a su muerte a las vías en la estación de tren. Su muerte condujo a su primer encuentro con el Ser X, en el cual, el asalariado expresó su naturaleza infiel en una entidad metafísica como Dios y el Diablo. El asalariado también señaló lo que él ve como un defecto en la gestión de la humanidad del Ser X y la razón por la cual la fe de la humanidad en Dios se erosiona. Enfurecido por su rudeza pero también intrigado, el Ser X decidió usar el alma del asalariado en un experimento. Entonces la entidad lo reencarna en otro universo como una niña pequeña de cabello rubio y ojos azules llamada Tanya de Gurechaz. Presente, ejército imperial. Habilidades, capacidad física. Como niña, Tanya no posee mucha fuerza física, sin embargo, ella es capaz de mejorar sus habilidades físicas básicas a través de la magia de mejora mágica. Esto le permite participar en el combate cuerpo a cuerpo adecuado y manejar un rifle como cualquier otro soldado. Combate aéreo. En acción de combate, ella es una asesina peligrosa cuyo propósito es eliminar a sus oponentes. Debido a su pequeño cuerpo, puede fácilmente evitar las balas y el enemigo. También puede luchar en combate cerrado con el uso de un rifle con un cuchillo y gracias a su gran habilidad de mágica y el Alien y un tipo 95 es capaz de superar la altura de 8000 pies fácilmente y llegar a alturas que nadie puede conseguir. Oración barra magia de la bendición. Usando el Elinium tipo 95, sus ojos se ponen amarillos y su psique física y mental aumenta más allá de la extensión de un ser humano normal. Además, tiene una precisión media en el disparo, pero es capaz de lanzar un hechizo de gran alcance poderoso explosivo que podría destruir a toda una empresa. Estrategia y planificación. Aunque tiene un récord promedio en planificación y estrategia, tiene una actitud especial para el análisis y habilidades de pensamiento crítico. Además, puede manipular el plan de acuerdo con su voluntad. Cuando Tanya da órdenes a sus subordinados, pueden esperar duras penas si no cumplen. Manipuladora. Debido a su encanto extremadamente peligroso, su apariencia linda y su tamaño pequeño, puede fácilmente engañar a alguien usando sus habilidades. Por ejemplo, durante su conversación corta con el capitán previamente clasificado Maximilian Johann von Hogar, persuadiéndole dejar la selección de ser uno de los 12 caballeros durante la Universidad de la Guerra, aprovechándose de su estado mental por el reciente nacimiento de su hija. También tiene la habilidad de engañar a alguien por su voz. Por ejemplo, en la novela ligera, manga y versión de anime, Episodio 5, donde utilizó su voz infantil durante el bombardeo de la capital de la CIO. Bueno, ya hablamos de Tanya, ahora vamos con su rival Fubuki. Historia: Fubuki junto con Pestañas y Mono de Montaña, visitan el departamento de Saitama para convencerlo de unirse a su grupo. Sin embargo, la negativa casual de este último los instó a derribarlo, pero resultó contraproducente ya que Pestañas y Mono de Montaña fueron fácilmente eliminados. Ella expresa su voluntad de asegurar su posición como rango 1 en la clase B y atacó a Saitama con una barrera psíquica, pero a Saitama no le impresiona su capacidad. Saitama resistió todos sus ataques e incluso la incita para ser una heroína. Desesperada, ella procede a atacar a Saitama con un cortador de cajas, pero fue atrapada por el impacto del ataque de Genos en Speedo Sound Sonic. Saitama rápidamente se interpuso entre Fubuki y el ataque de Genos, que la hirió levemente. Preguntándose por la presencia de Genos, está más sorprendida de que el héroe de clase S en realidad se llame a sí mismo el discípulo de
Saitama, un héroe de clase B, Genos la reconoce pero interpreta erróneamente su posición como resultado de un intento fallido de derribar a Saitama, cuando en realidad estaba atrapada en su ataque. Fubuki más tarde observa la pelea entre Genos y Sonic, notando su increíble velocidad y preparándose para el ataque de Genos. Al observar la habilidad de Saitama mientras luchaba contra Sonic, descubrió que Saitama es demasiado fuerte y ni siquiera normal en absoluto. Después del incidente, ella reveló que ella es la hermana de Tatsumaki y tiene un complejo de inferioridad debido al propio poder de su hermana. Decidió formar el grupo Blizzard para superar a su hermana, que prefiere trabajar como un lobo solitario. Habilidades: psicoquinesis. Aunque no es tan poderosa como su hermana Tatsumaki, Fubuki es una experta esper. Incluso cuando era una niña, supuestamente era capaz de mover un camión, ella ha mostrado la capacidad de redirigir un ataque de un monstruo de nivel de desastre dragón, aunque estaba visiblemente exhausta después y afirmó que no podía volver a hacerlo. A diferencia de la mayoría de los espers, Fubuki ha desarrollado la capacidad de controlar la trayectoria de sus señales telequinéticas, que generalmente viajan en línea recta. Aunque esta habilidad no afecta directamente el poder de su telequinesia, le permitió crear una poderosa técnica defensiva. Además, ella es capaz de sentir cuando su hermana está cerca usando gran cantidad de poder psíquico. La psicoquinesis de Fubuki es lo suficientemente fuerte para que pueda levitar en el aire, o incluso volar a gran velocidad cuando sea necesario. Combatiente psíquica experta. Se ha demostrado que Fubuki utiliza principalmente su psicoquinesis cuando está en combate, utilizando técnicas elegantes pero también destructivas, que incluyen arrojar piedras, guijarros y otros objetos a su objetivo, con un movimiento ágil gracias a su poder de vuelo, junto con un pensamiento rápido para la improvisación. Fubuki también puede manipular su entorno a su favor para impedir o aplastar a sus enemigos, al igual que su hermana Tatsumaki. Se genera un aura verde alrededor de su cuerpo cada vez que Fubuki usa sus poderes. A través de su constante investigación y búsqueda de versatilidad e innovación, Fubuki ha aprendido nociones que ni siquiera su hermana conoce, como que la resistencia a la psicoquinesis está directamente relacionada con la fuerza de voluntad. A pesar de su experiencia, todavía carece de control sobre su fuerza. Hubo un par de casos en los que le preocupaba que hubiera exagerado sus ataques. Tormenta infernal. El movimiento característico de Fubuki, esto involucra que ella rodee al objetivo con un fuerte tornado, atrayendo rocas y objetos pequeños cercanos para infligir daño junto con el viento. Resistencia mental. Fubuki, posiblemente debido a su fuerte ego, pudo liberarse del control mental de Do-S, deducción. Fubuki es una heroína muy inteligente, ella adivina correctamente la situación actual con la asociación de monstruos sin que el sistema de comunicación de la asociación de héroes funcione correctamente, mientras que Saitama y otros estaban completamente despistados. Muy bien, ya ha hablado la historia y habilidades de ambos personajes, podemos pasar a la batalla. Ok, para que este versus tenga sentido diré una historia para la batalla, sin más telequinesis, que de comienzo la batalla entre la ventisca del infierno contra el demonio del Rin, en el universo alternativo. Después de todos los acontecimientos de la serie, Tan ya estaría descansado en suelo junto a sus armas, pero en ese mismo momento el tiempo se detenía y las cosas y personas dejarían de moverse, y se escucharía una voz familiar para Tanya. Vaya vaya, creo que te está hiriendo bien con el ambiente de este lugar, ¿verdad? Nuevamente tu ser X, ¿qué es lo quieres ahora? Si viniste moléstame, pues créeme, no estoy de humor ahora. Tranquila niña, ¿crees que perdería mi valioso tiempo haciendo eso? Pues claro que no, yo vine a darte una prueba de tu poder y si lo pasas tal vez te deje en paz por un tiempo. Una promesa vacía para que me dejes en paz, ¿eh? Muy bien, lo haré porque no tengo nada mejor que hacer. Muy bien, pues empecemos. El ser X hace un chasquido que teletransporta a él, a Tanya y sus cosas a una calle desconocida. Tanya dice: espera un momento, ¿estamos en mi universo de origen? No estamos en tu universo, estamos en otro universo paralelo, donde aquí los humanos casi la mayoría tienen poderes y son héroes por categorías. De hecho, tu prueba tiene que ver con una heroína. ¿A qué te refieres? Sé más específico. Digamos que tendrás que enfrentar a una mujer que tiene casi los mismos poderes que tú, así que vete preparando porque será muy difícil. El ser X se va del lugar, dejando a Tanya en ese lugar. ¿Algún día, ser X? ¿Algún día vas a caer y te arrodillarás frente a mí? Y en ese mismo momento, aparecería una mujer con pelo corto y vestido verde oscuro y se encuentra con Tanya y le dice:
Oye, niña, ¿en dónde está tu mamá? ¿Estás perdida? Tanya se voltea y mira a la mujer. Tal vez ella sea mi oponente. Oye, niña, te estoy hablando. ¿Estás perdida? No estoy perdida. Por favor, señorita, dígame si usted es heroína. Siento algo raro en esta niña, algo que no es humano. Si soy heroína niña... Tanya tendría una sonrisa diabólica y dice... A todo lo que quería saber, ahora prepárate. Tanya se acerca a ella y le hace una gran cortada en su cuerpo. Fubuki se alejaría y se sorprende de que Tanya tenía un rifle con un cuchillo enfrente, y dice... Tú no eres una niña, siento que no eres humana, ¿quién demonios eres? Bueno, ya que tendré que matarte te diré quién soy, yo soy la teniente Tanya Bond de Gurecha, veros vengo de un universo alternativo donde ahí las guerras no se han terminado, y soy una soldada que nació con magia para la guerra, así que vete preparando Elena porque no tendré piedad. Ya veo, muy bien teniente, espero que estés lista, porque estás a punto de enfrentar a Fubuki la heroína con rango 1 en la clase B. Fubuki ataca a Tanya con el cortador de cajas, muchas rocas atacarían a Tanya. Y luego aparecería Fubuki con un cuchillo para cortarle el cuello a Tanya, pero Tanya lo lograría esquiva con un poco de dificultad, y le dispara a Fubuki con su rifle. Fubuki lograría esquivar la bala, pero en ese mismo momento Tanya correría donde Fubuki dejándole una cortada en la cabeza. Fubuki utilizaría su telequinesis haciendo que Tanya retroceda donde sus armas, y en ese mismo momento Fubuki hace un domo de roca alrededor de Tanya encerrándola. Veamos cómo sales de ahí, niña testaruda. Fubuki se retiraría del lugar, pero en ese mismo momento el domo de piedra se destruye. Fubuki se da cuenta de eso y mira que Tanya estaría volando por un artefacto tecnológico, sin pensarlo dos veces ella comenzaría a volar también, y estaría frente a frente con Tanya y le dice... Muy bien, sabes, eres muy fuerte para ser una niña y también una teniente. Y tú eres alguien bastante obvia, pero ¿qué esperaba de una mujer que pierde su tiempo siendo heroína? Fubuki se enojaría y le lanzaría muchas rocas y piedras, pero Tanya lograría esquivarlas todas sin ningún problema, y le dispararía 3 balas a Fubuki. Fubuki lograría esquivarlas y tomaría las balas y las devolvería de donde Tanya dándole. Qué lástima para ti, Fubuki, ¿no pudiste matarme? No, pero deberías mirar arriba. Arriba de Tanya estaría un gran auto a punto de aplastar a Tanya. Tanya se sorprende y quiere esquivarlo, pero ya era tarde, el auto se caía encima de ella. Fubuki se iría del lugar, pero en ese mismo momento, Tanya muy dolorida se levanta del auto destruido, y mira a Fubuki que estaba saliendo del lugar. Tanya sonríe y comienza a decir: Señor, sálvanos de los invasores. Elimínalos de esta nuestra patria sagrada. Al final del camino, yo sé que llegaremos a la tierra prometida. ¡Señor, detecto una gran señal! ¿Es un demonio? ¿Pero qué es eso? El disparo le da a Fubuki, haciendo una gran onda expansiva en la arena. Tanya se acercaría al cuerpo de Fubuki, y vería que el cuerpo de Fubuki muy lastimada y perdiendo mucha sangre. Ja 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 ja, no pudiste derrotarme, heroína, fue un gran combate, pero alguien tan débil como tú jamás podría vencer a alguien tan perfecta como yo. ¿Eso es lo que tú crees, maldita demonio, tormenta infernal? Tanya se sorprende que Fubuki sigue con vida, y a su alrededor se está creando un gran tornado. Ella quería escapar de ahí, pero una roca golpea el motor de la mochila cohete haciendo que deje de funcionar, y en ese momento muchas rocas estaban atacando al cuerpo de Tanya. Ella resistirá las piedras y las cortadas, pero no por mucho, hasta que una gran roca le da en la cabeza muy fuerte. Desmayándola, Fubuki vería que finalmente ha caído Tanya, estaría de rodillas, y en ese mismo momento Tanya desaparecería de los ojos de Fubuki. A Fubuki se quedaría sorprendida pero no le da importancia y se va del lugar. Por el otro lado el cuerpo de Tanya estaría junto al ser X. El ser X dice: No fuiste lo suficientemente fuerte para vencerla, niña. Y bueno, mis amigos, la victoria se lo lleva Fubuki. En conclusión, bueno, ahora diré por qué Fubuki ganó la batalla. Bueno, como muchos ya saben, Fubuki ha entrenado sus
poderes desde niña, tanto que puede mover varios autos a la vez y por supuesto ha tenido a su hermana mayor ayudándola a controlar sus poderes, mientras que Tanya realmente siempre ha estado sola, y ya que es una niña no puede usar sus poderes a toda potencia, y sobre todo ella no ha tenido un maestro que le enseñe a usar sus poderes, y tampoco no puede resistir tanto objetos pesados como los autos por su tamaño, así por tener más control de sus poderes y tener una maestra, la ganadora de este versus es Fubuki, mientras que la perdedora de este versus es Tanya Von de Gurechat. Bueno mis amigos, espero que les haya gustado este video, si es así, pues darle pulgar arriba, comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales, y suscríbete a mi canal, recuerda darle a la campana de notificaciones para estar atento cada que suba un nuevo video, y recuerden, yo llegaré a 1 millón de suscriptores, aunque me cueste la vida, seré el primero en hacerlo, adiós mis amigos.